están todos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Un capítulo más por aquí. ¿Cómo les puedo dejar de hacer un capítulo de otoño? Cuando hay muchísima gente, por ejemplo, me acabo de dar cuenta que viene mucha gente de Japón y todo para ver esto, que son los espectáculos de las flores, de las hojas que cambian de color y todo. Ya les había hecho un par de videos de esto. Hay uno del Monte Saint-Hilaire, hay otro en un parque que hay muy en el centro de la ciudad. También se lo voy a colocar aquí para que lo vean, que es muy chévere, muy interesante. Y hoy venimos a San Bruno, que es una montaña chiquita realmente cerca de la ciudad. Es como unos 30, 35 minutos de la ciudad, pero van a dar cuenta pues que es una parte donde hacen esquí en el invierno, y ahí mismo van a ver las máquinas y todo, como suben a la gente y las bajan. Así que muy chévere, ojalá les guste los colores. Es una ciudad también, o sea, van a dar cuenta que tiene su propio centro y todas estas, eso es lo chévere, todas estas ciudades que se quedan como muy estancadas en el tiempo, son muy bonitas y todo, pero igual son funcionales y todo. Así que espero les guste, nos vemos al final, chao pues. Estas son las máquinas para hacer la nieve artificial. Miren esa turbina de eso. Miren que ahí conectan la manguera. Ahí conectan la manguera y echa como un vaporcito aquí. Y como está tan frío, la turbina, todo esto, sale una cosa de nieve grandísima. Y miren que aquí tienen un poco. Oiga, este carrito tiene que trabajar muy fuerte en el verano y en el invierno, ¿oyeron? Bien, bien bacán. Cuota y es diésel. 4x4 y no nos sube la nieve. Bien chévere. Los niñitos están recogiendo huevos de Pascua, ¿ve? Tan bacano. Esta es como la ciudad, digámoslo, del monte, en la parte de abajo. Como ven ya, ahí están las cosas para montar y todo. Que hay parqueaderos. Y ya están haciendo preventa de todo, de esquís y de los pases. Porque aquí para esquiar tienes que pagar 179, mira. Las 7 noches. Aquí hay luces y todo. Miren esa mano de esquí ahí. Esquí usado, obviamente, pero qué bacano, ¿sí o qué? ¡Wow! Y el Halloween, pues, que ya viene. Así que aquí lo están haciendo. Estamos el principio de octubre. Está la entradita como a la cafetería allí. Pero aquí está otra máquina para hacer nieve. Como les digo, eso es bacanísimo porque es una turbina. Esta está muchísimo más high tech que las otras, miren eso. Miren que tiene para medir el viento, la velocidad. Miren las turbinas de esto. Miren que apagada cómo anda. O sea que es súper eficiente la turbina. Y como les digo, les echan agua. Tiene, por ahí debe tener una manguera, debe ser aquí adentro, tener una manguera, ¿sí ven? Y es eléctrica, ¿no? Entonces al funcionar, miren las boquillas en la puntica, tienen las boquillas de ahí, entonces tira un poquito de agua así, esparcida un poquitico, y eso ahí mismo se convierte en hielo por la temperatura y todo, así que es bacanísimo. Pero esta es mucho más chévere porque está como toda cubierta. Las otras son más... ahorita la mostré de todas maneras. Miren lo bien hecho que está esto, miren las rocas así pues con la decoración bien bonita. Y también las escaleras, pues miren estas escaleras súper bien hechas. Y este es otro, miren, aquí hay un cafecito.
Estas son las escaleras. Con esto te montan hacia allá. Miren que está apagada esta, pero esa allí está prendida. Ahorita la van a ver con el dron, así que ahí se las dejo. Y miren, pues aquí hay un sitio. Vean esa mano de esquís. Esquís increíble, ¿cierto? Wow. Tan bacano, ¿eh? Súper calmadito, chévere. Esta no es la entrada principal, imagínense. Y miren esa mano de esquís. No sé si se alcanzan a ver. Hay para todos los tamaños y todo. Chéverísimo. Una. Eso es una cosa de venta ahí. Y pues esta es la entrada, así que ustedes ahí pueden subir y todo. Sigamos la vueltica, pues. Bueno, entonces miren aquí, ahí está la máquina que sube a la gente, tienes que comprar el tiquete para que te suban y son las sillitas pues que lo suben hasta el tope, allá viene gente bajando, gente que sube bajada, aunque se puede pues andar también, miren cómo está la gente andando y toda la cosa. Y como siempre en todos los montes pues aprovechan para montar las torres de comunicación, sea de celulares o de televisión. Pero miren los colores, ojalá sea ya, se vea bien con el dron que alcancé a volarlo. Aunque hay muchos, hay dos aeropuertos muy cerca, así que no se puede volar muy rápido, muy alto, así que no pude subir a la montaña ni nada. Solo me tuvo que quedarme al lado de ella, muy cerca del estacionamiento. Pero miren tan bacano, aquí viene la gente, sí. Si vienen la familia pueden venir ahí, a, tienen actividades ahí, juegos inflables y como te digo, puedes subir. Parque Fantasía, este de qué era, este debe ser en el invierno, que debía haber jueguitos y todo para los niños con luces y todo, pero muy bacano, o sea, todo es así, aquí todo es bien organizadito y toda la cosa como para que no se arme pues el desorden, muy muy chévere. Vivo hablando de lo que les decía, miren el avión ahí, está bajitico. Debe estar a unos 300 metros porque esta es la pista de aproximamiento al aeropuerto, entonces estoy justo en la vía, así que no se puede volar muy alto. Miren tan bacano las cositas, vio como bien hechecita, miren el reloj allí, la casita, todo bien decorado. Miren las hojas, vean, muchos colores. Eso que esto es normalito, pues, estamos aquí al lado de los árboles. Apenas está empezando. Miren los colores. Miren, por ejemplo, esto amarillo, verde, rojo ahí, un naranja, verde. Y está todo al lado. Como ven, ahí está la ciudad, la parte de abajo. Luego de los árboles, miren los colores. Y como ven aquí también, todas estas pistas tienen luz, ¿no? Acuérdense que aquí en el invierno a las 3 y media, 4 de la tarde ya no hay luz. Ahí están las luces para que vengas a patinar. Y miren la turbina allá. Esa turbina está permanente, me imagino cuando la necesitan ahí no prenderla. Pero miren cómo gira de bacano. Imaginen lo suave que es. Súper eficiente. Otra vez vuelvo y digo lo mismo. Chévere, chévere, chévere. Y aquí hay otra. No sé si la alcanzan a ver desde aquí ahorita. Ya vamos a llegar al tope. Donde no me dejó venir el dron. Bueno, y aquí llegamos a la cima, como pueden ver. Ahí te muestran cuáles son las pistas. Las que son negras se empiezan a hacer más difíciles. Las azules son fáciles, pero las negras, hay hasta 3 diamantes. Aquí está. Esta montaña es muy chiquita para eso. Pero miren pues cómo llega a dar la vuelta ahí. Y ahí te bajas y todo. Y miren pues la gente
como aquí brujeando, esperando pues la parte del atardecer. Y miren, aquí está pues las torres que vemos ahorita, son de torres de comunicación. Hay unas casecitas, miren que ahí llega el otro que estábamos hablando que se mueve, ahorita nos hacemos ahí. Y aquí llega el otro, miren. Hay una clínica, como les digo, todo es bien organizadito. Y miren, hay una pista para allá, hay otra pista para allá. Esta debe ser el otro lado de la montaña, que ahorita la vamos a ir a ver. Y miren la otra pista para allá, así que pueden venir a caminar. Esto, más lejos, lleno de nieve y lleno de gente haciendo esquí. Muy bacano, ¿sí o qué? Vamos a dar esa vuelta ahí, cómo se ve. Bueno, no sé por qué está esa sillita ahí, pero ahí está. Y vean los colores, como les decía ahorita. Miren ese ahí tan bacano. Parece como pintado, ¿cierto? Y esta que es la que está parada. Así que vamos a una vuelta a ver cómo nos va. Aquí llegan los gente de la esquí y por aquí se bajan. Y eso está lleno de nieve y ya llegan aquí, ¿no? Miren la rueda tan berraca. Vale la vuelta a eso. Y miren los cables. Y miren esa belleza de ese lago ahí al fondo. Lástima que el dron no me dejó subir, hombre. Así que no les puedo mostrar eso, pero miren ese lago tan chévere ahí. Esto es un parque también, ¿no? Es un parque nacional. Ahí se alcanza a ver, luego del lago, se alcanzan a ver todos los árboles y todo. Acá no haberle dado una vuelta hasta allá y volver, pero pues no me dejó, no me dejó. Y vean pues todo aquí, muy, muy bacano. Miren, y esta es la... como donde todos llegan, pues de todas las pistas llegan todos aquí. Y que muy chévere. A mí me... estas las quería hacer hace rato. Les quería hacer una montaña donde no hubiera... una montaña donde hacen esquí, pero que no hubiera nieve todavía. Así se dan cuenta más o menos cómo se ve. Y vean que hay luces por todos lados. Así que aquí esquían por ahí hasta las 10, 11, 9, 11 de la noche. Más o menos. Bueno, aquí hay una, miren que aquí hay una, hay un parque, pero es muy chiquito, ¿no? Y dice que hay varios obstáculos, o sea, que hacen y todo, dicen que es solamente para expertos, o sea, que para mí nunca sería esto, pero debe haber saltos y toda la cosa, ¿no? Han visto que hacen tum, 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 cosas así. En los Olímpicos todo eso lo practican aquí. Es más, había alguien que se ganó una medalla olímpica que venía de esta montaña, para que más o menos se den una cuenta, pues que... no importa el tamaño y no cuánta práctica hagas. Así es. Vamos a dar la última vuelta ahí donde la maquinita que están dando, para que vean cómo llega la gente. Y esta es como la casetica pues donde está el señor. Imagínense, esto bien frío, entonces se mete ahí y se sale. Y aquí miran si tiene el brazalete pues para pagar y toda la cosa, ¿me entiendes? Entonces, aquí llega la gente, vean, aquí está. Ahí hay alguien recibiéndolos, pues. Imagínense esa gente con patines, con esquís, perdón. Y ahí llegan, vuelve y juega. Llegan a la torre principal. Ay, hay como un sitio de minería ahí, me parece. Voy a averiguarles qué es o qué hacen de minería ahí. Y miren, pues la cosa subiendo, muy, muy bacán. Y esto, miren la gente ahí caminando y toda la cosa. Pero miren tan bacano que se ve como ese tapete de árboles que sigue hacia allá. Ahí hay otro monte, ese monte se llama el Monte Santilea, que ahí les hice un video, también tienen que irlo a ver. Es uno de los que les dicen otoño.
Aquí vamos bajando por una de las pistas. Esto no parece mucho, pero cuando ustedes tienen los esquís puestos, uy, si vieran el susto que da. Esta no está andando, como pueden ver. Y otra vez, miren, tan bacano los arbolitos y los colores y todo. Aunque este parque pues no es inmenso, vea que todavía ahí se alcanza a ver ya una carretera y la ciudad de San Bruno que está allí. Miren ahí la iglesia. Y todo el mundo me dice que es que a mí me gustan mucho las iglesias, pero yo digo que es que las iglesias están en todo lado, entonces es un punto de comparación entre una ciudad y las otras y su tipo de arquitectura, digámoslo así. Así que ahí seguimos pues. Van los jueguitos para los niños. Ve animalito, aquí hay como un zoológico. Ve, hay como un zoológico aquí. Vamos a dar una vuelta a ver qué vemos, ¿vale? Bien rápido. Esta es una araña, miren. Esta es una araña. Y tiene ahí para prender la fogata, ¿qué tal? Miren la casita tan chévere, tan bien hecha. Y miren la silla al lado. Grandísima. Hay conejitos aquí. Me parece que es como un zoológico de Halloween, porque miren ahí las cosas y todo. Y se acuerdan de esa película de El Hombre de los Anillos, creo que se llama. Están las casitas de los hombres chiquitos. Miren, todo eso está ahí. Y otro fantasma. Ve, unas cabritas. Ah, no, estas no responden. Me hablan francés estas. Chivo es que llama esto, ¿no? A ver si escriben ahí qué es eso. Pura fantasma, ¿sí ven? Chévere. ¡Hola! Miren lo que les di a las casitas. Aquí hay otro. ¡Ah! Son ponis. Pero está como alborotado ese pony, te cuento. Ve, aquí hay llamas de alpacas. Estas sí han hablado español, ve. ¡Ay, qué cosa tan bonita! Qué bonitos los ojos de esa, ¿eh? Ay. Aquí hay dos más chiquiticas. Están calmadas. Véalas, ahí están. ¿Y este man quién es? Pareja Freddy Krueger, ¿cierto? Sitio muy familiar. Miren, muy bacana esta sede aquí. Miren ahí lo que dice ahí, Chas o Cocó. Ese Chas o Cocó quiere decir pues casa de huevos. Así que ahí lo ven por todos lados. Si ven unos azulitos, hay unos rojos, hay unos rosados. O ahora les mostré por el otro lado, así que hay muchas actividades para los niños. Como vean, pueden estar ahí. Hay bastantes niños, está pues lo de los juegos inflables también y todo. Y a todo gratis, eso todo gratis, no hay que pagar ni nada. Así que muy chévere. Miren tan bacana la silla, hecha con esquís y con las planchas de snowboard. Bacanísimo, ¿sí o no? Y aquí nos despiden diciéndonos gracias en todos los idiomas. A ver si encuentran el español, ¿vale? Está gracias, vea. Que no me digan, pues.
Bueno, y desde acá me despido, espero les haya gustado. Como les decía ahorita, hay como tres videos más del otoño que deberían ver, se los voy a colocar aquí abajo. Seguro que cuando hablé se los coloqué también ahí, así que los pueden ir a ver. Pero esto es todo un espectáculo, digámoslo así, porque eso no nos toca a nosotros nunca. Lo vas a ver en Colombia, un sitio así. Así que espero les haya gustado, lo disfruten mucho. Si de verdad les gusta mucho, hagan muchos comentarios para que hagamos la misma montaña en invierno, para que vengan a verla también. Así que me verán haciendo esquí toda la cosa. Gracias a todos, que estén muy bien, y ahí nos vemos en el próximo capítulo. No olviden de suscribirse, compartir, y ahí nos vemos. Chao.